la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, realizó el miércoles una charla de capacitación y concientización a los ciudadanos sobre la seguridad vial con motivo a la celebración de la Semana de la Seguridad Vial que se desarrolla en todo el país. El conversatorio fue dirigido por el cabo de la institución Galán del Orbe y se desarrolló en la sede de la Universidad Católica Nordestana. Dicha orientación fue dirigida a motoconchistas y choferes del sector público. Cuando usted transita en una motocicleta y va a hacer un rebase, debe asegurarse que usted tenga un carril disponible para eso. Que usted no tenga que entrar en medio de dos vehículos. ¿Por qué? Porque un vehículo de eso, usted puede encontrarse en un punto ciego donde ese conductor no lo ve por los retrovisores. Y usted, ese conductor puede maniobrar de manera tal que pueda colisionar con usted. Y como ya le decía, el motociclista es la persona más vulnerable. Porque usted va a caer inmediatamente al pavimento. Como por ejemplo las luces direccionales. Cuando su motocicleta trae las luces direccionales, no es para que ustedes se las quiten, sino para que ustedes puedan informar de esa manera, con esas señales luminosas, informar hacia dónde se dirigen. NTN, Robinson Polanco.